para las horas específicas del toque de queda. Hay muchos negocios que lamentablemente van a seguir siendo víctimas, que no aguantan otro estado de emergencia, especialmente el sector entretenimiento y esos negocios que tienen mayor vida en el horario nocturno. Vamos a ver qué va a pasar mañana decisivo, si se va o no a seguir el estado de emergencia aquí en República Dominicana. Se está solicitando por el Ejecutivo 45 días de la extensión del estado de emergencia, que con ello, luego de ya la aprobación tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, de diputados y senadores, pues me imagino que el presidente anunciaría el paquete de medidas para continuar luchando contra la disminución de contagio del COVID. Y digo que es lamentable porque ayer, precisamente, los fanáticos, familiares y amigos del artista urbano Don Miguelo decidieron hacer un piquete que terminó en una concentración masiva y al final con quemas de neumáticos. Nosotros desde el principio hemos estado apoyando a Don Miguelo para que no se le aplique todo el peso de la ley. Me explico. El código del menor, en su artículo 26 me parece, dice las sanciones posibles de la violación de este código del menor, que va de 3 a 10 años, de 3 a 10 meses del salario mínimo, al pago del salario mínimo, o de 2 años en adelante de prisión. Nosotros hemos dicho y reiteramos que la justicia debería de tomar la medida menos fuerte, es decir, el pago de 3 a 10 salarios mínimos y labor social por parte del artista Don Miguelo, porque él mismo en un live que hizo reconoce que falló y que violó las leyes y el código del menor, y es verdad, lo violó, pero no fue la intención, no fue la intención. Lamentablemente, en la circunstancia que se encuentra la República Dominicana con el tema de asesinatos, violaciones, violencia intrafamiliar con niños menores de edad, esto ha conllevado, e incluso se está discutiendo el tema de matrimonio de personas menores de edad. O sea, es un compendio completo que está en contra, si se quiere, de la situación judicial de Don Miguelo. Ahora bien, nosotros no estamos de acuerdo con que la gente se tire a la calle a hacer protesta. ¿Por qué? Porque esto incluso empeora la situación de Don Miguelo. Y esto va en contra de lo que el presidente está solicitando, de una extensión del estado de emergencia, de medidas que va a tomar específica con algunas ciudades o municipios o provincias del país, dependiendo el nivel de contagios del COVID-19, así van a ser las medidas específicas. Entonces, si San Francisco de Macorís, si la provincia de Duarte, nos involucramos en esta situación de que ayer ustedes vieron las imágenes que esta empresa estuvo transmitiendo en vivo, todas las imágenes, eso complica primero el estado de contaminación, de contagios del COVID-19. Se han violado todos los protocolos. Perjudica al mismo artista. Entonces nosotros condenamos y no vamos a favor de esa actividad. Sí a la liberación y una pena mínima a Don Miguelo, que hoy se le va a conocer medida de coerción y que a propósito, lo dije al principio, hoy está de fiesta de cumpleaños Don Miguelo Veloso. Sí, sí. Mira, caramba, sería un buen regalo que, bueno, Don Miguelo, tú vas a tener el pago de 10 salarios mínimos y, qué sé yo, labor social. Claro. Empezar a regar mascarilla, hacer temas a favor de la niñez, 80.000 cosas que puedan hacer Don Miguelo. Creo que sería una salida salomónica, tanto para el artista como para su fanático. Ahora, reiteramos, condenamos el salir a las calles, a aglomerarse, a quemar neumáticos, porque, señores, ustedes queman esos neumáticos, ¿y a quién es que le va a hacer daño? No a los jueces ni a los fiscales. Son las personas que viven por ahí. Y recuerden que el COVID-19 es un virus que ataca principalmente el sistema respiratorio y los pulmones. Entonces, si a eso le agregamos la quema de neumático,
es una bomba explosiva que le estamos haciendo a la gente que vive por ahí. Ni siquiera es al responsable de que don Miguel esté detenido. Y recuerden que esto es un asunto que lo ha decidido la Fiscalía Nacional de la República. Entonces, quise aclarar este punto.